En este vídeo voy a enseñarte cómo hacer con un brick de leche organizadores para poder poner, por ejemplo, la ropa interior o los productos en la cocina. Yo lo utilizo también para tener separados. Esto es todo lo de hacer pasteles, vainilla y pues, o sea, los recipientes estos con los que hacen las magdalenas. Luego en el cuarto de baño lo tengo para diferenciar diferentes productos. Aquí están los de limpieza de la cara, alguna cremita y algunas cosas. Y luego en el despacho también tengo estos organizadores para poner distintos materiales de papelería. Estos son grapadoras y taladradoras. Y bueno, la verdad es que utilizo estos organizadores para muchísimas cosas. Y son, como ves, son muy económicos. No necesitas un brick de leche y papel para... papel que, en mi caso, este papel que utilizo es el papel que viene en los productos que he comprado, algunos productos que he comprado por internet, en la caja donde están embalados, pues vienen este papel enrollado para que no se muevan dentro de la caja. Y me pareció que podía utilizarlo para hacer diferentes manualidades y una de ellas ha sido pues para forrar estos organizadores. Pero bueno, tú podrías utilizar cualquier papel, papel de regalo, si son por ejemplo para ponerlos en la habitación de los niños, pues igual le pones alguno que tenga detallitos de dibujitos y cosas que te parezcan así como más chulas. Como yo lo voy a utilizar para cajones que no me importa que sean más serios, pues este papel me viene fenomenal. Pero bueno, puedes utilizar el papel que te parezca mejor. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo, es súper fácil. Ahora te enseño los pasos. El brick, una vez está ya limpio y ya no le queda, está seco, ya no le queda nada de humedad, hay que cortarlo. Lo que voy a hacer es cortarlo por este lado de aquí. Este que tiene aquí la junta del brick va a ir bajo y como va forrado no se va a ver. Y la parte que voy a recortar me va a servir como fondo del organizador. Para cortarlo puedes utilizar un cuchillo, un cúter, una tijera. Primero voy a meter un poco el cúter para poder meter luego la tijera, aunque podría desde aquí ya directamente lo podría cortar. Pero bueno, si no tienes un cúter, pues puedes utilizar las tijeras. Te costará un poquito más, pero bueno, se puede hacer perfectamente. Y ahora lo voy a cortar a esto un poco el borde para que quepa bien aquí una vez esté forrado. Uy, se me ha escapado. Así, ya está. Esto es lo que hará de base aquí una vez esté forrada el brick. Voy a quitarle el tapón, porque no hace falta. Ya está. Y ahora, el trozo de papel que necesito, el tamaño, yo ya lo tengo cortado. El ancho me lo está dando ya el ancho que tiene este papel que estoy utilizando. Pero bueno, simplemente es que tienes que tener colocado de esta manera. Tienes que tener suficiente papel para envolverlo por aquí y que no sobre, o sea, y que no falte, perdón, y por lo mismo por este lado. Y lo mismo por aquí, que haya papel suficiente para poder cubrir el lateral por dentro, o sea, por fuera y por dentro. Y bueno, al final el tamaño que tiene este papel es de 35 por 45. Con esas dimensiones te cubre perfectamente para cubrir todo el brick de leche. Y ahora lo que hay que hacer es colocarlo más o menos centrado. Esto es un poco a ojo, no hace falta que te esmeres demasiado porque luego se va a poner un lado del papel sobre el otro. Pero bueno, más o menos que esté centrado. Esto estaría así y por este lado lo mismo, que quede centrado. Más o menos, voy a poner un poquito más aquí, así. Y ahora voy a marcar las cuatro esquinas.
con las cuatro esquinas marcadas, no sé si se verá, está ahí marcada, aquí está una esquina. Y lo que voy a hacer es cortar desde la esquina del papel hasta la marquita que me acabo de hacer. Así con todas las esquinas. Ya está, ya tengo las cuatro esquinas cortadas. Ahora coloco el brick de leche encima. Y lo primero que hago es meter los laterales cortos. O sea, este, lo pongo hacia dentro y doblo bien las esquinas. Cuidado que no se te enganche el papel o se te rompa. Estiras bien para que no quede demasiados bultos. Y lo mismo hago con el otro extremo del papel. Lo doblo. Así. Cuando ya están los laterales cortos, hay que hacer los laterales largos. Y para terminar, solo hay que colocar la parte de lo que hemos dejado antes, la parte que hemos recortado del brick, se coloca aquí y ya tenemos esta puntita de aquí. Si te molesta, la puedes meter hacia adentro, así, o incluso ponerle un poquito de celo si quieres. Yo normalmente no utilizo celo porque se sujeta bien de esta manera. Y ya tendríamos el organizador forrado y a punto para poder poner cualquier cosa que quieras en los cajones. Pues nada, eso es lo que te quería enseñar en este vídeo. Cómo hacer con un brick de leche organizadores multiusos para ropa interior, para productos de cocina, del cuarto de baño, material escolar. Espero que te haya gustado. Si te ha parecido interesante, dale me gusta y compártelo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.